A todos y a todas, bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, querida secretaria de Estado, querido presidente de Acción Cultural Española. Gracias a todos por estar hoy aquí, querido Manuel Chus. Gracias por haber venido a esta casa y, pues, sobre todo, por el trabajo y el esfuerzo que sé que esa colección que se presenta tiene detrás. Yo querría simplemente darles la bienvenida a esta fundación. Esta fundación que responde perfectamente, ¿no?, a esa idea del encuentro de hoy, ¿no?, repensar y repensar desde Iberoamérica, ¿no?, las independencias iberoamericanas. Esta casa tiene su vocación desde los dos lados del Atlántico. Cuando Ortega iba a morir, Alfonso Reyes le preguntó cómo querías tú ser recordado y Ortega dijo, yo querría ser recordado como Ortega el americano, ¿no? Él siempre decía que era la faceta suya que querría que posteriormente más se recordara, ¿no? Esta casa, en esa vocación de sus dos titulares, tanto Ortega como Marañón, quiere y siempre ha tenido su vínculo transatlántico clarísimo, ¿no? Es una casa americana que piensa en América Latina y que trabaja desde América Latina. Por lo tanto, para nosotros es un honor poder acoger hoy este encuentro de Acción Cultural Española, con quien es un gusto siempre trabajar. Un antiguo patrono de esta casa, que además lo fue durante muchísimos años y, como decíamos ahora, se comió todas las obras y, por fin, cuando ya se termina la obra de rehabilitación del edificio, le nombran presidente de ACE y tiene que terminar su presencia, de momento, en el patronato de la Fundación, ¿no? Él sabe que esta es su casa y, por lo tanto, gracias a él y a todo su equipo por traer hoy este encuentro y sobre todo lo que lleva de trabajo detrás, ¿no? Somos muy conscientes en una casa como esta, una casa de investigación, de pensamiento, de estudio, que tiene su instituto universitario, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, de la cual la Secretaría de Estado es patrona. Sabemos lo que supone ese trabajo ingente de investigación, de redacción y de elaboración de una colección como la que ahí se presenta. Por lo tanto, para eso, para el trabajo, para el riguroso estudio y la excelencia académica que vosotros representáis, tenéis en esta fundación siempre vuestra casa. Por mi parte, nada más, bienvenidos y voy a dar la palabra a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, José Andrés, por invitarme a participar en este acto y, bueno, pues muchas gracias a los ponentes y a quienes habéis estado a cargo de estas magníficas ediciones, de la investigación que hay detrás. Me complace mucho presentar con vosotros o participar en este acto conmemorativo, además de los bicentenarios de las independencias, cuando hemos estado desde hace un año trabajando para lograr la declaración de acontecimiento especial de este hecho histórico que se celebra en Centroamérica, en México, en Brasil, en Bolivia y en Perú en este año y en los dos próximos años. Iberoamérica es una región con la que compartimos lazos culturales perpetuos, lazos históricos, familiares. Es una de las identidades de los españoles, la identidad iberoamericana, como lo es la europea, y el compartir esa identidad y poder ser un puente con Europa, pues creo que nos enriquece muchísimo y que también nos hace responsables un poco de defender los intereses de América Latina en Europa y los europeos en América Latina. Y como tenemos esa comunidad y en particular la comunidad de valores, esos valores de la Ilustración, la igualdad, la libertad, la separación de poderes, pues tenemos que seguir trabajando por defender esos valores tan importantes para la civilización occidental y que en cierta medida vienen a ser amenazados por el auge de otras civilizaciones que los respetan mucho menos. Por tanto, creo que es esencial esta labor que hacéis de reflexión, de retorno al pasado, de retorno a las fuentes historiográficas para, en fin, no perder nunca de vista que compartimos eso, que las independencias en Iberoamérica se produjeron porque en Europa se estaba defendiendo esos valores, los valores de la Revolución Francesa. En fin, fue una época muy rica, pero de eso seguimos viviendo todos y queremos que esto sea
Así, se da la circunstancia, además, este año de que es el 30 aniversario de Cumbres Iberoamericanas, el 15 aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana, porque además los iberoamericanos creemos mucho en el poder de la cultura como motor de desarrollo, de ascenso social. Creemos que esto nos permite, esta educación, la educación, la cultura son lo que nos permite tener espíritu crítico, sentido crítico y lo que nos hace ciudadanos, además, y ciudadanos que siguen luchando por su dignidad. Y esto va a ser muy importante ahora, después de la pandemia, cuando a las crisis económica y social que ya están presentes, además de la sanitaria, se una la crisis política en un planeta en el que ya hay mucho auge del populismo y lo habrá todavía en mayor medida, en que se pone en entredicho el contrato social. Por tanto, recordar que estos valores que hicieron que los países iberoamericanos se independizasen, nunca está de más. En esta línea estamos trabajando, por eso celebramos en Toledo hace un par de semanas la Asamblea General de UNIC, de la Red de Institutos de Cultura Europeos, en paralelo a la primera reunión de RIDCULT, de la Red de Diplomacia Cultural Iberoamericana, porque queremos hacer un ejercicio de reflexión a lo largo del año que viene sobre esos valores que compartimos. Se traducirá en manifestaciones culturales, nos acompañará el Servicio Europeo de Acción Exterior uno de los primeros ejercicios que hacemos, digamos, de puesta en relieve de esos valores. Al mismo tiempo, seguimos trabajando en todo un programa de acompañamiento a los bicentenarios de todos los países iberoamericanos que se independizaron hace 200 años. Por ejemplo, está en este momento en España Gustavo Dudamel, nacido del sistema de orquestas Abreu, que es ciudadano venezolano y también español ahora, y con su fundación. Y con él hemos traído a 42 jóvenes músicos iberoamericanos de orígenes humildes y están trabajando con 20 jóvenes músicos españoles en un programa de ensayos, clases magistrales, para difundir a través de la música ese poder de motor de desarrollo que tiene la cultura. Está siendo una gran experiencia para ellos, pero la idea es rescatar a muchos jóvenes de ambientes complejos, complicados, marginales y humildes a través de la música. En estos días han estado ensayando, mañana tocan en Oviedo, por si alguien va a Oviedo mañana, y el fin de semana en Tenerife y Las Palmas, así que anótenlo si quieren ir. Con esto, quiero poner de manifiesto hasta qué punto estamos involucrados en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el apoyo al programa de Bicentenarios. Por eso, cuando me invitasteis a participar aquí, me pareció una estupenda ocasión para insistir en la importancia de poner el acento en esos valores tan importantes para la cultura occidental. Pues bien, muchas gracias. Ahora tiene la palabra Isabel Izquierdo, directora de programación de ACE. Buenas tardes y bienvenidos a este acto Repensando las Independencias Iberoamericanas. Nuestro agradecimiento en nombre de Acción Cultural Española, en primer lugar a la Secretaría de Estado, que ha hecho un hueco en su agenda por acompañarnos hoy aquí. También al director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, que además es consejero nuestro en Acción Cultural Española. En fin, a todas las autoridades y el personal del cuerpo diplomático que nos acompaña, profesores. Muchas gracias por venir a este espacio inmejorable. Lucía, muchísimas gracias. La Fundación Ortega Marañón nos ha dado todas las facilidades del mundo para organizar este acto, incluido la difusión en streaming que proyecta el acto internacionalmente. Y este acto de difusión en torno al bicentenario de las independencias de aquellos dos históricos virreinatos,
de Nueva España y del Perú, se enmarca dentro de la línea de acción cultural española de conmemoración de efemérides destacadas dentro de los ejes del programa de acción cultural en el exterior, el PACE, que coordina las actuaciones de la agenda internacional de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Cultura y Deporte, donde dialogamos con frecuencia, periódicamente, convocados por AECID, con el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura, etc. Los bicentenarios de las independencias americanas forman parte de esas conmemoraciones estratégicas y en ese marco hemos incluido en nuestra programación de ACE un proyecto expositivo extraordinario en torno a la historia y la arqueología subacuática, la flota de Nueva España y la búsqueda del galeón de Nuestra Señora del Juncal, que responde a un proyecto de investigación España-México en el que la Dirección General de Bellas Artes lleva trabajando muchos años ya y creo que la subdirectora de Bienes Culturales de la Dirección General de Bellas Artes tenía prevista su asistencia hoy aquí con nosotros. Vamos a producir esta exposición con AECID y con la Dirección General y la podremos disfrutar en el Archivo General de Indias, en Sevilla, desde el 22 de noviembre de este año hasta el 3 de abril del 2022. Tendrá una itinerancia posterior el año que viene de parte de su museografía en México, que está en estudio en estos momentos. Bien, y en este contexto de la conmemoración de los bicentenarios y con ese mensaje que comentaba la secretaria de Estado en torno a esa reflexión histórica sobre el proceso de las independencias, la colección Silex Ultramar, con el apoyo de ACE, ha dado un paso adelante y se sitúa verdaderamente como un referente por sus publicaciones de los estudios históricos del continente americano desde el siglo XVI al siglo XX. Los volúmenes que se han publicado y que se presentan hoy aquí y que pueden observar a la entrada de la sala son 6, Conquistas, actores, escenarios y reflexiones, de Martín Ríos, y Dejó de ser colonia, una historia de la independencia de Brasil, anticipándonos al año próximo, de João Paulo Pimienta, Después de la guerra, el comienzo, independencia, pacificación y reconstrucción en México, de Graciela Bernal Ruiz y Mariana Terán Fuentes, Imaginando las independencias hispanoamericanas, de Ángel Rafael Almarza y Marco Antonio Landavazo, La justa libertad de los pueblos, independencias en Centroamérica, Chiapas y Panamá, de Lizeth Peine y Sayid Herrera, y Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú, desde las vidas de sus protagonistas, de Claudia Rosas Lauro. Y para este acto hemos contado con la complicidad del profesor Manuel Chust, director de esta colección, y de Ramiro Domínguez, director de Silex Ediciones SL, que nos acompañan hoy. Felicidades, Ramiro, también por vuestra valentía a la hora de apostar por esta aventura editorial de excelencia científica y de gran oportunidad. El profesor Manuel Chust es americanista, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume I de Castellón, especialista en el liberalismo doceañista en América, decretos gaditanos, constitución de 1812, desde una perspectiva española y americana, y también especialista en el proceso histórico de las independencias iberoamericanas. Dirige el máster, tiene un currículum muy extenso, simplemente destacar la dirección del máster de Historia del Mundo Hispano sobre las independencias, es corresponsal internacional en la Academia Mexicana de la Historia, fue presidente y editor de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos y actualmente es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Historia. Además, el profesor Chus ha colaborado con Acción Cultural Española como comisario en una magnífica exposición que ACE organizó hace algunos años con el Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que fue celebrada en el año 12, en 2012, en el Museo de Cádiz. 1812, el poder de la palabra, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, que planteaba a ambas orillas del Atlántico, planteaba, corrígeme si me equivoco, Manuel, establecer un sistema parecido a la Commonwealth, ¿no? Pero 80 años antes del modelo inglés, ¿no? Que uniera un poco bajo una misma monarquía y también bajo una misma constitución los territorios peninsulares y americanos. Es una exposición recordada en Acción Cultural Española. Y también, más recientemente, hemos trabajado con Manuel en el apoyo a un congreso internacional coorganizado por el profesor Chust, un año, dos conmemoraciones, diversas historias de América,
1521-1821, que se celebró en diciembre del año pasado, en el marco desde la caída de Tenochtitlán, 1521, hasta justamente las proclamaciones de las independencias de México, Centroamérica y Perú en 1821, concebido un poco como una plataforma de difusión de las investigaciones sobre la conquista, la colonización, la historia y la cultura visual, ¿no? A ambos lados del océano, y con un planteamiento de historias de América en plural, ¿no? También muy, muy interesante y con una gran acogida, recuerdo, de público. Por tanto, es un excelente profesor, investigador en la materia, y te agradecemos muchísimo en nombre de ACE que nos acompañes hoy aquí, que nos hayas ayudado a organizar este encuentro. Efectivamente, como comentaba la secretaria, vivimos en un momento de señaladas conmemoraciones internacionales, como por ejemplo la del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Mañana justamente vamos a inaugurar en el Museo de San Telmo una magnífica exposición en San Sebastián, el viaje más largo que pudimos ver en Sevilla hace pocos años y ahora se adapta al museo en el marco de esta celebración, o la del propio 2021 de los bicentenarios americanos. Tras 200 años de independencia, los bicentenarios en efecto son una magnífica oportunidad para reflexionar sobre esas historias de América desde el presente, que en cualquier caso pues siguen planteando múltiples desafíos a los historiadores, a los antropólogos, a la diplomacia cultural y a la política a ambas orillas del Atlántico. Y en estos tiempos, además de tantas incertidumbres y cambios, en el final ya parece de la pandemia, pues parece oportuno presentar esos matices, ¿no? Esos matices que la investigación histórica nos aporta. Y para ello, pues vamos a celebrar esta mesa redonda que el profesor Chus va a coordinar. Contamos con el profesor Emilio Luque, de la Universidad de Sevilla, la profesora María Luisa Martínez de Salinas, de la Universidad de Valladolid, y el profesor Dionisio de Haro Romero, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. En Acción Cultural Española os agradecemos muchísimo que os hayáis desplazado a Madrid, que vengáis, es una oportunidad también escucharos y desde especialidades distintas pero conectadas, seguro que vamos a aprender mucho en esta mesa. Pero antes de dar paso a la mesa redonda, sí que para la presentación de la colección Silex Ultramar quiero dar la palabra a Ramiro Domínguez, que es director, como decía, de Silex Ediciones, y al profesor Manuel Chus, que dirige esta colección, y tenéis la palabra. Muchísimas gracias. ¿Isabel? ¿Isabel? ¿Sí? ¿Empieza? Vale. Los que estamos aquí, ¿nos podemos quitar la mascarilla o tenemos que continuar? Yo me la he dejado tranquilamente. Podemos quitarnos, ¿no? ¿Podemos quitar? Tenemos esa veña. Sí, estamos vacunados y de todo, además. En fin. Gracias. Directamente, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Yo voy a leer. Que hablando de libros, es conveniente leer. Bien, buenas tardes a todos, autoridades, amigos y amigas. Quisiera empezar, por supuesto, agradeciendo a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, perdón, por tener la amabilidad de presidir este acto. A Lucía Sala, directora de la Fundación Ortega Marañón, por acogernos en esta casa en la que Silex Ediciones ya ha realizado varias presentaciones. A José Andrés Tomás Mora, presidente de Acción Cultural Española, e Isabel Izquierdo, directora de Programación de Acción Cultural Española, y en sus nombres a ACE al completo por el apoyo a estos seis primeros títulos de la colección Silex Ultramar y al acto de hoy. A los presentadores e historiadores, Emilio Luque, María Luisa Martínez de Salinas y Dionisio de Haro, por acompañarnos y venir a este acto también. Y, por supuesto, como no, a Manuel Chus,
director de la colección Silex Ultramar. Pues bien, como todo, todo tiene un principio, y esto ocurrió en plena pandemia, a primeros de abril de 2020. Año fatídico. Recibí una llamada de Manuel Chus que me llenó de energía y era la propuesta de una colección, de crear una colección de textos académicos con historiadores de Latinoamérica y de España, con la idea de que fuera la edición de los volúmenes exclusivamente en un principio digital, ya que de esa manera los interesados de los países latinoamericanos pudieran encontrar estos textos a un precio de descarga o en línea muy asequibles para cualquier usuario. Esa era la idea que Manuel me planteó y que vi con toda claridad. Ambos estábamos en la misma sintonía. Llegar con precios que no se multiplicaran casi por tres, ya que los envíos por mar y la distribución tradicional a América lo elevan y el lector le es más difícil llegar a estos títulos. Lógicamente le dije que sí, y así en 3 meses avanzamos muchísimo con recurrentes llamadas que iban armando el proyecto y que consolidaban los libros que Manuel junto con los historiadores y con el primer comité editorial íbamos creando. A su vez se buscaron las ayudas que han hecho posible, además de nuestro trabajo, que el proyecto de Silex Ultramar sea hoy un hecho. Manuel pensó en Silex Ediciones por varias razones. El orden no sé si es el correcto, pero me gusta que sea este. La primera razón es por sintonía con el editor, es decir, conmigo. La segunda, por la calidad que Silex ha demostrado en estos 54 años de existencia y de experiencia y el gusto por la edición. Y la tercera, y no menor, es que Silex está ocupando la posición en este momento, séptima en prestigio editorial de la Scholarly Publisher Indicator in Humanities and Social Science en 2018, en la disciplina de historia con un ICE de 128. Este dato era uno de los más solventes para que los historiadores de América Latina se aseguraran de que sus textos saldrían en una editorial de referencia y prestigio. Con el tiempo, el armazón estaba hecho y también se acoplaron a este trébede de la colección las posibilidades de tener ejemplares en España impresos en papel. Hoy están aquí y los pueden ver e incluso adquirir, con una distribución eficaz, y a esto se le unió la opción de tener los títulos en impresión bajo demanda con la empresa Podiprint en los países latinoamericanos. Es decir, tenerlos impresos al mismo precio que en España. Eso es un gran avance también. Y también seguir con el planteamiento de los volúmenes en digital que gracias a Leire Larrañaga ha hecho posible este hecho. Luego vinieron los trabajos escritos, las reuniones por Zoom, unas cuantas, mi COVID, en fin, el momento más tenso de la colección, ya que no se sabía qué iba a pasar con la misma, porque fue un momento importante. Vino Filomena, el asalto al Congreso de Estados Unidos, los trabajos de edición, las correcciones, las maquetaciones y por fin la puesta de largo de Silex Ultramar en la Fundación Ortega Marañón. Reitero mi agradecimiento a Manuel Chust por pensar en Silex Ediciones para esta travesía y también al Comité Editorial y al Comité Internacional, que no es menor tampoco, que con sus aportaciones, ideas y ayudas están haciendo posible que Silex Ultramar sea hoy un hecho. Gracias a todos. Empiezo, aunque no veo que hoy, si me dan. Buenas tardes y buenos días, América. El secretario de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, directora de la Fundación Ortega Marañón, Lucía Sala. Tengo muy buenos recuerdos de esta casa. Hace algunos años también estuve en algunos tribunales de tesis y también de docencia, con lo cual me es muy grato volver a esta casa. Presidenta de Acción Cultural Española, José Andrés Torres, directora de promoción
de Acción Cultural Española, Isabel Izquierdo. Tendría que decir, me vais a disculpar, directora de producción, Pilar Gómez, de producción de Acción Cultural Española, Pilar Gómez, autoridades, cuerpos diplomáticos, queridos profesores, estimados amigos, colegas, estimada Cristina, mi mujer, y señoras y señores, y también estimado comité editorial que nos está viendo, estimados comité asesor internacional, que la mayor parte creo nos han dicho que nos están viendo, coordinadores de los libros, los que están aquí y los futuros que están ya trabajando, y estimados autores, que son más de 200, los cuales también algunos bastantes nos están viendo. Pero yo quisiera también dedicarme o aludir a estimados amigos latinoamericanos, estimados colegas, estimados alumnos, estudiantes de grado, de maestría y doctorado, que seguro nos están viendo y, o nos verán. En este, ya no sé si es bucle historiográfico in eternum de la virtualidad, que me parece que no, además de muchos inconvenientes, el inconveniente de no tomarnos un café con los amigos allí y aquí, pero sí que ha acelerado y difundido y socializado el conocimiento, y una gran parte de esto se va a quedar, yo creo que para bien. Comentaba con Dionisio y también con Ramiro que en el caso de Dionisio, la última vez que nos vimos personalmente fue el 12 de marzo de 2020, en un congreso que conmemorábamos el trienio liberal y el contexto americano, y en donde Acción Cultural Española también participó y también colaboró y también nos ayudó. Comentaba que el 12 de marzo estábamos casi furibundos porque la clausura era en Sevilla, la inauguración fue en Cabeza de San Juan, muy emotivo, y la clausura en Sevilla en la Fundación Cajasol. A las 9 de la mañana nos plantamos los que aún estábamos en ese congreso, muchos latinoamericanos, europeos y españoles, y el guardia de seguridad, a cara destemplada, nos dijo que eso se había acabado. Que no había congreso y que estaba todo clausurado, todas las instituciones públicas, para nuestro medio asombro, porque la trayectoria que teníamos esa semana ya era interesante, peligrosamente. Recuerdo muchos compañeros latinoamericanos, entre ellos la coordinadora del libro sobre Perú, que tomó el último avión que salió de Madrid para Lima, y algunos mexicanos que tomaron el penúltimo, por no decir centroamericanos, etc. Bueno, nos vemos después. En este caso he salido no de mi trayecto Valencia-Castellón, sino de fuera de Valencia o la Comunidad Valenciana, por primera vez desde aquellos hace 15 meses, y afortunadamente y magníficamente es para la presentación de un proyecto que efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, se gestó en esa pandemia de la cual no sé si hemos salido, pero confío y deseamos todos que salgamos lo más pronto posible. Voy a poner un poco de literatura, pero sí, Ramiro dijo que fue a principios de abril, yo recuerdo casi así que fue un 14 de abril, y que realicé dos llamadas. Una fue a Ramiro, que ya la ha contado, y la otra fue a Acción Cultural Española. Trabajé muy a gusto, fantásticamente con Pilar, conocí a Pilar, ahora ya conozco a José Andrés y a Isabel, y le dije que teníamos un proyecto y que creía que valía la pena. Pilar me puso en contacto con José Andrés y después, en los últimos meses, cuando llegó Pilar, pues hemos tenido bastante en contacto. De ahí, evidentemente, que estos son los dos pilares gestadores, y el otro tercer, cuarto pilar, evidentemente, son los autores, son los coordinadores de esta empresa. Y las señas de identidad, como estaba planteando Ramiro, las seguimos teniendo claras. Una fue por egoísmo, y me comprenderán perfectamente quien ha viajado a América Latina y quien, de ida y de regreso, sobre todo mis colegas historiadores y profesores. Yo ya estaba harto de pagar sobrecostes en las maletas especialmente de Iberia, y de traerme libros, de llevar libros, etcétera, etcétera. Entonces pensábamos que era ya hora de idear
una fórmula por la cual los libros viajaran, en este caso desde España, con contenidos latinoamericanos y latinoamericanistas a América y que América se distribuyera de una forma incluso social, como en este caso el estadio, el estadio ya superlativo lo ha asumido la editorial Silex. Y que la fórmula no solamente sería el libro digital, sino nos permitiría las nuevas tecnologías de libro bajo demanda, de impresión bajo demanda, evitar ya no solamente los costos de aduana, los costos de transporte, sino el sobreprecio inevitable que estos libros, muchos de estos editados en España, muy apetecidos y muy interesantes y muy queridos en América, eran prácticamente prohibitivos económicamente. Lo eran aquí en parte, en América eran totalmente prohibitivos. Yo creo que hemos podido hacer esto o vamos a poder hacer esto. La segunda cuestión era de contenido y pensábamos en una colección que fuera rigurosa, que fuera plural, que abarcara distintos campos historiográficos, que no fuera sectaria, que estuviera abierta a propuestas novedosas historiográficas, que fuera abierta a los debates históricos e historiográficos y que no se alineara con las distintas escuelas o estudios historiográficas ni de allá ni de aquí, ni de aquí ni de allá, y que acogiera, eso sí, unos libros con prestigio, con calidades, con revisión por pares y trabajados, como ha sido el caso, a mí me parece impresionante, de algunos de ellos, de los que están incluso ya publicados, en donde se han reunido en seminarios en estos últimos meses para discutir los textos. Creo que eso se ha conseguido, o se está consiguiendo, o se va a conseguir, al menos en esta parte, y en ese sentido pensábamos que necesitamos un consejo editorial, y un consejo editorial no solamente formados por amigos, en algún caso lo es, sino también por profesores de prestigio, y que si bien en su número tuviera que ser operativo, el consejo editorial tiene que ser, al menos lo que yo pensaba, y Ramiro, que tuviera que ser de gestión y operativo, y no podía ser muy extenso, sí que fuera un consejo que donde proporcionara opiniones, propuestas, cometidos y un largo etcétera. Y también que hubiera un consejo asesor más amplio, en donde estuvieran representadas, y creo que ese ha sido nuestro propósito, las distintas territorios españoles sobre estudios del americanismo, que también estuviera representada el americanismo europeo. Y ahí creo que es un debe de los últimos años del americanismo europeo, que estuvieran también representados no lo que se llamaba hace algún tiempo Europa Occidental, sino también lo que se llamaba en su momento Europa Oriental, porque había y hay una rica historiografía americanista, creo que a cuidar y a destacar. Y evidentemente que estuvieran representadas la mayor parte de los posibles de los estados y de las historiografías y corrientes historiográficas también en América Latina. El resultado no está cerrado, pero está establecido. El Comité Asesor Internacional, desde aquí les saludamos, está formado por 33 profesores y profesoras de estos ámbitos, españoles, europeos y América Latina, también de Estados Unidos. La idea era arrancar con una, me dijo Ramiro, yo le obedecí, masa crítica, entre comillas. No sé si es una masa crítica suficiente, pero yo creo que sí. Y sabíamos que podíamos proyectar un arranque más o menos atractivo, no rehuyendo el debate, no la polémica, sino el debate, y abordando temas que nos siguen pareciendo importantes, a pesar que este año son sus conmemoraciones centenarias o bicentenarias. El tema de la conquista, en este caso para Nueva España, y los temas de los bicentenarios. Y en eso nos encomendamos. En este caso contactamos con especialistas sobre estos temas, todos latinoamericanos, y elaboramos en este caso los volúmenes a los cuales ahora brevemente me voy a referir. El proyecto está aquí y podíamos pensar que se podía mejorar, pero yo no lo creo, no creo que se fuera a mejorar, es una broma. Son 6 volúmenes, son casi 100 autores y autoras,
Son 35 universidades en América Latina, de Europa y de España. Son 15 países y son más de 2.000 páginas. Creo que es una buena labor y es una buena propuesta inicial y una buena tarjeta de presentación para la colección, la cual, anticipo, no va a estar dedicada, a pesar que me gustaría, pero no va a ser así, a temas de independencia, sino que ya tiene una programación durante este año y año 22 con temas muy variados y temas, me parece, muy importantes. El primer volumen está dedicado y fue muy claramente pensado y conscientemente diseñado para que fuera una revisión y una propuesta, me parece en algunos casos muy valiente, del quinto centenario de la conquista de Nueva España. El coordinador es Martín Ríos, es un gran profesor de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Autónoma de México, investigador solvente que ha reunido unos textos, me parece, muy valiosos. El segundo era Brasil, o es Brasil. Brasil va a conmemorar el año que viene, el año 22, su 200 aniversario de la independencia, y pensamos en un volumen coordinado con João Paulo Pimenta, un especialista en la región, también en la región de la Banda Oriental y la Cisplatina, pero la particularidad era que no solamente se concitara a especialistas sobre Brasil, sino que además este libro estuviera en español. Si nosotros buscamos la historiografía, la biografía sobre la independencia de Brasil, nos vamos a encontrar pues cientos de libros. En los últimos 15, 20 años, 10, 15 libros muy buenos, entre ellos algunos del profesor Pimenta. Pero muy pocos, yo diría casi ninguno, es que estuviera en español. Porque muchas veces pensamos que no, el portugués es muy fácil de leer, es una cosa atractiva, o el italiano, pero otra cosa es que se haga. Y ahí los historiadores latinoamericanos y los historiadores y historiadoras españoles no tienen ya ningún inconveniente, ya no tienen ninguna excusa para leer una historia de Brasil en español. La tercera está dedicada a Perú. Perú, el mes que viene, conmemorará sus 200 aniversarios de un Estado independiente, o mejor, para aclararlo y para matizarlo, empezó la declaración del Acta de Independencia en Lima, mientras que la independencia de Perú, como bien sabemos, tardó en sus interiores hasta finales del año 24, no solamente Ayacucho, sino 25 con Arequipa especialmente. Y un libro de Perú creo que diferente, porque la propuesta que coordina la profesora Claudia Rosas Lauro es a través de la mirada individual, de las biografías, y de las biografías no solamente de los héroes y heroínas, sino también de las clases populares. Y ahí es me parece que puede ser un libro más que interesante en este bicentenario. El cuarto era Centroamérica, o es Centroamérica. Junto con México se va a conmemorar a partir del 15 de septiembre ese bicentenario de los países centroamericanos, y pensábamos que también había que conectar con la última historiografía, me parece muy importante, y es unir la experiencia de Chiapas a Centroamérica, porque en ese momento esa parte de territorio tenía mucho más identidad y muchas más conexiones con Centroamérica que con el centro del virreinato, que en este caso era la Ciudad de México. Y Panamá. No había que olvidarse de Panamá, en medio de Centroamérica, en medio de Colombia, que hay que recordar que en noviembre de 1821 también va a acontecer su primera independencia y por lo tanto se va a celebrar ese bicentenario. El quinto está dedicado a México. Hay dos grandes profesoras, y perdón, los coordinadores son Elisette Payne, de la Universidad de Costa Rica, y Sajid Herrera, de la Universidad José Simeón Cañas, de El Salvador. El quinto está dedicado a la independencia de México, pero con un mandato, en este caso la responsabilidad es mía, a dos grandes especialistas sobre este tema, la profesora Mariana Terán de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la profesora Graciela Bernal de la Universidad de Guanajuato. Y yo les pregunté si era posible no hacer otro libro sobre que se quedara en septiembre de 1821, es decir, la Declaración de Independencia, sino que si fuera posible, ¿qué pasó al día siguiente de 1821? Y ese libro es posible, está aquí, y me parece que es un libro más que atractivo porque
mientras que legítimamente y magníficamente algunos estudios ahora se van a quedar a explicar en 1821 de septiembre, este libro explica los siguientes años y los siguientes años complicados hasta el acceso a la Primera República Federal. Y el sexto es una gran novedad historiográfica. El sexto está coordinado por los profesores Marco Antonio Landa Bazo y Ángel Almarza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, México, y se trata de recopilar a niveles latinoamericanos las primeras historias nacionales, los primeros textos que imaginaron, así es el título del libro, que inventaron el concepto de Erich Hobsbawm, una nación y un Estado nacional, y por lo tanto crearon toda una, no solamente nomenclatura, sino también toda una visión de lo que podía ser en las nuevas naciones y los nuevos estados en el siglo XIX, desde el siglo XIX, desde el primer tercio del siglo XIX. Tenemos que decir que tenemos tres libros más, no es que amenazamos con tres libros más, no están aquí, sino que después del verano saldrá una historia de la independencia de Panamá escrita por Alfredo Castillero, una historia sobre la Guerra Fría en la parte cultural en América Latina, coordinada, entre otros, por Francisco Rodríguez Jiménez, y un libro coordinado por la profesora Ana María Parrilla sobre el régimen municipal y su transición al Estado independiente mexicano. Tenemos que decir también que están en marcha 7 libros más para 2022 y que con esto tenemos cubierto, a no ser que Ramiro me diga lo contrario, y espero que no, la programación del año 22, porque 10 libros de aquí al año que viene ya son, al menos para mí, suficientes. No sé para Ramiro. Lo son. Esto. Decía que Siles Ultramar no está solo, y yo quisiera, aunque sea, y me va a permitir los organizadores rápidamente, y porque creo que es de derecho y de obligación nombrar al comité editorial, que está compuesto por Marcelo Carmagnani, de la Universidad de Torino, el Colegio de México, y el Colegio de México, Francisco Ortega, de la Universidad Nacional de Colombia, Elise Payne, de la Universidad de Costa Rica, João Paulo Pimenta, de la Universidad de Sao Paulo, Hilda Sábato, de la Universidad de Buenos Aires, José Antonio Serrano, del Colegio Michoacán, en México, Martín Ríos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Claudia Rosas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también, aunque sea muy rápidamente, me parece que es también de obligación aludir y reconocer el trabajo del Comité Asesor Internacional, que está compuesto por Jeremy Adelman, de la Universidad de Princeton, Óscar Álvarez Gila, de la Universidad de País Vasco, Enrique Ayala, de la Universidad Andina, en Quito, Michel Bertrand, de la Universidad de Toulouse, Eric Caballero, de la Universidad Nacional de Canindeyú, en Paraguay, Gerardo Caetano, de la Universidad de la República, en Uruguay, Pilar Cajiao, de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángela Domínguez, de la Universidad de Lisboa, Fernando Cajías, de la Academia Boliviana de Historia, Alfredo Castillero, de la Universidad Nacional de Panamá, Carmen de la Guardia, Universidad Autónoma de Madrid, Paul Garner, Universidad de Leeds, Silvia Hilton, Universidad Complutense, Carlos Sillades, Universidad Autónoma Metropolitana en México, Marta Irozki, del CSIC en Madrid, Emilio Luque, de la Universidad de Sevilla, Domingo Lilón, de la Universidad de Pécs, en Hungría, Juan Marchena, de la Universidad de Pablo Gavide, María Luisa Martínez de Salinas, Universidad de Valladolid, Ascensión Martínez Riaza, Universidad Complutense, Malgarzota Nawazhaka, de la Universidad de Varsovia, Andrea Medvedeva, Academia de Ciencias de Rusia, Erika Pani, el Colegio de México, Sonia Pérez Toledo, Universidad Autónoma Metropolitana de México, Elías Pino, Academia Nacional de Historia de Venezuela, Ricardo Piqueras, Universidad de Barcelona, Ana Kovalianova, Centro de Estudios Globales de Kiev, Martín Rodrigo Alarilla, Universidad Pompeu Fabra, Andrés Sánchez Andrés, Universidad Michoacana, Sol Serrano, Universidad Católica de Chile, Arturo Taracena, Universidad Nacional Autónoma de México en Mérida, Oscar Zanetti, Universidad de La Habana, y Michael Zeuske, Universidad de Bonn. Solo tengo, en este caso, palabras de agradecimiento a todos ellos y agradecimiento a los autores, agradecimiento a los coordinadores, al comité editorial, al consejo
de asesor internacional, Acción Cultural Española, en su presidente, su directora, su directora de producción, a la SECI, a la Fundación Ortega Marañón por acogernos y, en este caso, como dice el preámbulo de Silex, Silex Ultramar es una colección de historia nacida para navegar por los distintos océanos historiográficos, transportar una historia crítica, analítica y rigurosa, sin aduanas tradicionales, intercambiar saberes virtuales e impresos, trazar retrospectivas que ayuden a comprender el presente y acercar distancias espaciales y sociales al continente histórico. Nunca América estuvo tan cerca, o al menos eso es nuestro deseo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues si os parece, invitamos a los profesores a subir al estrado para la mesa y Ramiro y yo les cedemos el sitio. Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con esta mesa. Creo que puede resultar muy interesante acerca del papel histórico sobre las conmemoraciones en América Latina. Tengo el placer de presentarles a los profesores y a la profesora, en este caso María Luisa Martínez de Salinas. Es profesora titular de Historia de América en la Universidad de Valladolid. Es directora del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de Periodismo de Comunicación y creo que me dejo algo más. Pero bueno, me ha dicho que es el departamento más grande de la Universidad de Valladolid. Tiene 130 profesores, me lo creo, en este caso. Es un especialista en historia colonial, especialmente de Tierra Firme, de la costa de Mosquitia, y tiene una larga trayectoria investigadora de proyectos de investigación y de publicaciones que pueden ver en su currículum. Ha formado parte y sigue formando parte en su reciente renovación hace una semana de la Junta Directiva de la Asociación Española de Americanistas. Después intervendrá el profesor Emilio Luque, que es profesor de Historia de América en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Ha sido director de este departamento, actualmente es secretario. También formó parte de la Junta Directiva de Asociación Española Americanista, actualmente es su presidente, creo que es el primer acto que se estrena como presidente, enhorabuena, y es especialista en historia urbana, en el patrimonio, especialmente, obviamente, en América Latina, especialmente en el Cono Sur, en el siglo, especialmente decía, en el siglo XVIII. Y, siguientemente, intervendrá el profesor Dionisio de Aros, profesor titular de Historia Económica de la Universidad Rey Juan Carlos. Es vicerrector adjunto de un vicerrectorado que sé que no es muy agradable, se llama de Ordenación Académica, por lo tanto, no sé si felicitarle o darle el pésame en este caso. Y es especialista en Hacienda, en cuestiones monetarias, fiscales, de uno de los periodos, a mi forma de ver, y si me va a permitir la licencia, más importantes de la historia contemporánea española y que seguimos intentando conmemorar, y yo creo que se va a conmemorar gracias a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que es el Trienio Liberal. Y además es especialista en historia de la independencia del Perú en ese contexto, evidentemente, del Trienio Liberal. Bien, yo les propuse que hiciéramos una ronda, dos rondas de preguntas, lo más ágilmente posible. Obviamente, la primera acerca
de cuál es la importancia de las conmemoraciones. Sabemos que hay un especial interés, gusto, regusto de los historiadores e historiadoras por conmemorar, por pensar en retrospectivas conmemorativas. Pero en el caso, además, y son muy buenos conocedores de América Latina y además en su relación con España, ¿hay algún aspecto especial, hay algunas características determinadas que se pueden reseñar? Cuando quieran. ¿Me permite yo? Sí. Bueno, me voy a quitar la mascarilla. Sí. Bueno, además, sí. Se agradece. Bueno, primero quiero comenzar dando las gracias, como no puede ser de otra forma, al profesor Chus por haberme dado la oportunidad de estar aquí esta tarde con todos ustedes. Para mí, desde luego, es un auténtico honor estar en la Fundación Ortega Marañón hablando de Historia de América y presentando unos libros que, desde luego, para nosotros son un auténtico lujo. Suponen una renovación historiográfica muy grande. Y en relación con los múltiples aspectos que aquí se van a plantear y se analizan en todas estas obras, pues desde luego los americanistas tenemos una suerte enorme de poder contar con todas estas obras y la participación de todos estos autores. De manera que muchísimas gracias a Manuel Chus, muchísimas gracias a la editorial Siles por haberse implicado y a todos ustedes por acompañarnos hoy también a esta presentación, ¿no? Bien, yo creo que es un buen momento, como siempre es un buen momento, para hablar de conmemoraciones desde el punto de vista histórico. Yo creo que tienen una importancia muy grande porque normalmente el momento de la conmemoración trasciende la pura celebración, ¿no? Y para los historiadores lo importante es precisamente eso, aprovechar el momento de la conmemoración, aprovechar el aniversario del acontecimiento que tengamos pendiente para avanzar en el conocimiento histórico. Ahora mismo, yo se lo decía Manuel antes, en Valladolid estamos conmemorando la guerra de las comunidades, los comuneros, el levantamiento comunero. Bueno, de los comuneros parece que se ha dicho todo, llevamos años con este problema y sin embargo no es así. Aprovechando esa conmemoración, se están realizando muchas actividades, muchos congresos, muchas reuniones que siguen dando vueltas a las polémicas clásicas que ya se habían planteado, que si las comunidades son la guerra de las comunidades, la primera revuelta de la Edad Moderna o la última moderna o la última revuelta de la etapa medieval. Esa pregunta que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo se sigue planteando hoy en día, pero analizándola desde otros puntos de vista, desde otros ángulos, de formas muy diferentes, y eso está sirviendo mucho para avanzar en el conocimiento histórico. Y en relación con la historia de América, yo creo que pasa lo mismo. Hay que aprovechar el momento, la conmemoración que se tenga delante, y así se ha hecho, porque yo creo que la historia nos demuestra además que siempre se ha hecho así. La primera vez que se hizo en España, al menos, y en otros puntos de Europa también, fue con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de América. En aquella ocasión fue la primera vez en la que se manifestaron, en 1892, se manifestó un interés claro por la historia de América y por estrechar los vínculos con las naciones del otro lado del mar, que a lo largo del siglo XIX, bueno, pues no habían sido muy fluidas, que digamos, ¿no?, desde el momento de la independencia. Bien, aquella ocasión demostró que quedaban muchas cosas por saber, muchísimas. Y si bien es cierto que el tema central fue Cristóbal Colón, el descubrimiento, los viajes de descubrimiento, sí que es verdad que fue un momento importantísimo para el avance de los estudios americanistas. Nuestro compañero Salvador Bernabéu dice que la celebración del cuarto centenario fue el comienzo del americanismo contemporáneo, que de ahí arranca todo lo que ha venido después. Bueno, él está convencido de que es así y realmente argumentos no le faltan. Pero aparte de las realizaciones materiales que se pusieron en marcha, del cuarto centenario tenemos
unos instrumentos desde entonces que siguen, unos instrumentos históricos que siguen siendo válidos todavía hoy, ¿no? En Italia, por ejemplo, el cuarto centenario se celebró con una gran exposición italoamericana muy apoyada por los Estados Unidos, que se celebró en Génova, bueno, con mucha propaganda, unos grandes pabellones, muchas actividades, pero de todo eso no queda nada. No hay nada. Se fue deteriorando y finalmente terminó en un incendio. De eso no hay nada. Pero lo que sí que hay, y podemos consultarlo todavía hoy y sigue siendo un referente, es la gran obra en la que se implicaron los académicos italianos, que es lo que se llama la Raccolta Colombina, la gran recopilación de documentos sobre Cristóbal Colón, que sigue siendo un referente actualmente. Luego se actualizó con la nueva Raccolta en el año 92, en 1992, para el quinto centenario. Pero en el cuarto centenario, toda la Academia Italiana se centró en buscar documentos colombinos por todos los archivos italianos. Consiguieron documentar finalmente el origen genovés de Cristóbal Colón, consiguieron incorporar múltiples mapas de la época que estaban dispersos por todos los archivos, y eso es una gran colección que todavía hoy se sigue utilizando. Habitualmente los colombinistas lo tienen como un referente, ¿no? De manera que esa celebración es para lo que sirvió, sirvió para muchas cosas, pero tenemos todavía eso. En España sucedió otro tanto. En España el cuarto centenario se tuvo muchísima, muchísima repercusión y se le quiso dar mucha propaganda, se implicó todo el mundo, ¿no? Los políticos, la Casa Real, todo el mundo. Pero al margen de los monumentos todavía visibles, hoy el monumento a Colón que tenemos aquí cerquita, el de Barcelona, todo lo que se construyó, tenemos una obra que editó la Academia de la Historia, que es una gran colección colombina, que sigue siendo hoy todavía un referente. Es la primera recopilación que se hizo de textos y documentos colombinos indicando el lugar donde se pueden encontrar. Es una obra magnífica que se ha reeditado hace nada. La Academia de la Historia la ha reeditado hace 3 o 4 años y sigue siendo un referente. Y sobre todo, en el avance de los estudios americanistas, el noveno Congreso Internacional de Americanistas, que se celebró en la Rábida aquel año y que supuso un avance notabilísimo en la apertura de nuevos campos temáticos y científicos en la historia de América. Fue un congreso que se organizó de forma muy ambiciosa, un congreso que sigue la estela de otros que se habían organizado en Europa y que quiere conocer mucho más y mucho mejor la historia de América. La lista de temas que se propusieron en esa ocasión es amplísima. Todavía algunos son muy actuales, todavía hoy se siguen debatiendo y se les sigue dando vueltas. Pero ahí tenemos las actas de ese congreso, ahí tenemos los participantes de ese congreso y ahí tenemos todo lo que nos enseñaron y sobre todo la apertura de nuevas materias, de nuevos campos, que estas colecciones y las que vinieron después y las últimas vienen a completar, ¿no? De manera que ya desde entonces los estudios americanistas, bueno, pues han vivido un desarrollo enorme y una actualización. Pero en gran parte, yo creo que Salvador Bernabéu tiene razón, en gran parte arrancamos nuestra especialidad y nuestra materia, nuestro campo de conocimiento arranca de finales del siglo XIX en gran medida y a partir de ahí se ha ido desarrollando hasta abrir todas estas vías de investigación y estas novedades que tenemos hoy. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Sí, ¿está encendido? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo, como no puede ser de otra manera, pues también quiero comenzar mi intervención pues agradeciendo a Manuel Chus que me haya invitado para estar aquí participando pues, de esta mesa redonda. Agradecer también a la Fundación, a la editorial Silex, pues el poder estar aquí, la organización de este acto que coincido con Marisa, creo que es de gran importancia y relevancia, ¿no? Por la calidad de los trabajos que aquí hoy se traen, ¿no? Respondiendo a la pregunta que nos hace Manuel Chus,
Bueno, pues yo mi respuesta es rotundamente sí, ¿no? Creo que este tipo de conmemoraciones son son ocasiones muy importantes, ¿no? Para el debate, para el avance en el conocimiento, y suelen llevar aparejadas pues múltiples factores, ¿no? Y para América Latina, de hecho, si uno mira atrás y ve todo lo que supuso ese primer el centenario, ¿no? La conmemoración del primer centenario de las independencias, los alcances fueron múltiples, ¿no? Para no repetirme o no pisarme con la intervención de Marisa, yo voy a insistir en otro tipo de factores, ¿no? Y me lo voy a llevar un poco a mi terreno, que es el tema del mundo urbano, el tema de la ciudad y cómo las ciudades, de alguna manera, los principales centros urbanos de la región en ese momento, pues fueron un reflejo de lo que supuso esa conmemoración, ¿no? Era un momento del primer centenario de grandes cambios en la región, ¿no? Se venía pues de prácticamente un siglo de conflictos, de crisis, de estancamiento económico, en ese largo proceso de construcción del Estado-Nación, ¿no? que es un proceso largo, difícil, convulso en la mayor parte de la región de América Latina, ¿no? Y esa coyuntura empieza a cambiar un poco a finales del siglo XIX, a partir de la década de 1880, y algunos, sobre todo en la fachada atlántica, también algunos países del Pacífico, empiezan a atraer miles de inmigrantes que llegan de diferentes sitios, que llegan con su cultura, con sus creencias, y llegan, bueno, pues a sumar a esas jóvenes repúblicas, ¿no? Que están de alguna manera en ese proceso de construcción, ¿no? Y vienen de un proceso también en el que las minorías, los principales grupos de poder, pues han estado mirando a Francia en lo cultural, a Inglaterra en lo económico, ¿no? Y esto, bueno, las ciudades, como ahora voy a referir, pues fueron reflejo de ello, ¿no? Y precisamente coincidiendo con ese centenario, pues se pone de manifiesto un hartazgo en parte de esa sociedad, ¿no? De tener esos referentes, esos modelos foráneos, ¿no? Y hay una necesidad de buscar una propia identidad latinoamericana y también una identidad nacional, propiamente argentina, chilena, peruana, ¿no? Y esto es un debate muy rico que se va a producir en esos momentos y que se va a extender en los momentos siguientes, ¿no? En parte este debate surge también por una población criolla que ve, ante la avalancha de personas que llegan hablando otras lenguas y con otras, ven amenazado un poco su identidad y quieren buscar sus raíces, ¿no? El origen de su identidad. Y para ello, sobre todo en las zonas que reciben más inmigrantes de España, principalmente, pues se observa como hay una especie de reencuentro con España, ¿no? Tras décadas en las que España había sido pues visto como un país atrasado, el país culpable de todos los males y el atraso que consideraban que sus propios países venían experimentando, ¿no? Si se comparaban con otras potencias del momento, ¿no? Y eso va a manifestar en diferentes aspectos, por ejemplo, la aparición del Día de la Raza en algunos países, primero de manera espontánea, luego ya de manera oficial. Y también esto se va a reflejar en los paisajes urbanos y arquitectónicos de las ciudades, con la aparición de nuevos estilos arquitectónicos, uno en concreto, el neocolonial, que precisamente es el reflejo de ese debate que se va a producir en el campo de la arquitectura, ¿no? Los arquitectos tratan de buscar una arquitectura propiamente latinoamericana, ¿no? Están cansados del academicismo italiano y francés, del eclecticismo. De hecho, en muchas de las ciudades latinoamericanas en las décadas anteriores se habían construido bulevares que imitaban a los de París, ¿no? La Avenida de Mayo de Buenos Aires, el Paseo de Reforma de Ciudad de México, la Avenida Central de Río de Janeiro, después llamada Río Branco. Y las antiguas casonas coloniales habían sido sustituidas por esos edificios que recuerdan a París, que recuerdan a Europa, ¿no? Y en esa búsqueda, en cada país vamos a ver cómo los referentes van a ser distintos, ¿no? En algunos países en los que hubo grandes civilizaciones antes de la llegada de los españoles, pues se van a inspirar en esa arquitectura de esos pueblos, ¿no? En la arquitectura, así aparece la arquitectura neoinca, la arquitectura neomaya, que en la ciudad de Mérida, en Yucatán, me pareció
interesantísima, ¿no? Son muestras de esos experimentos que se producen. En otros lugares se va a mirar al periodo colonial y se van a hacer réplicas de esos edificios coloniales. También en otros lugares se va a mirar incluso directamente a la arquitectura española, y eso permite que si paseamos por Buenos Aires, pues podamos ver una réplica de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares en el Teatro Cervantes, que podamos ver una réplica de la Giralda de Sevilla en un banco de la City porteña, que podamos ver azulejos de Triana en los paneles del subte, del metro, de una de las líneas de Buenos Aires, o incluso un pequeño patio andaluz en el Rosedal de Palermo. Todos esos reflejos de esa época en la que también el centenario pues llevó a esa discusión sobre las identidades, ¿no? Y que se manifestó no solo en el ámbito académico, en el avance del conocimiento, sino que también se manifestó a través de la arquitectura, transformando en parte los paisajes de esta ciudad. Por supuesto que el centenario llevó también aparejada la celebración de exposiciones internacionales como la del Centenario de Buenos Aires, la construcción de grandes monumentos a próceres, o algunos muy, muy singulares, como el reloj monumental de Pachuca, en México, ¿no?, con motivo del centenario. También se cambiaron, se rebautizaron los nombres de calles y plazas, poniéndole nombres de próceres destacados, ¿no?, de las independencias. Y también las comunidades de inmigrantes donaron y construyeron importantes monumentos que todavía hoy podemos ver en diferentes ciudades, ¿no? Para poner otro ejemplo diferente al de Buenos Aires, por ejemplo, en Lima podemos encontrar una torre reloj que donó la comunidad alemana, una fuente conocida popularmente en Lima como la Fuente de la China, que donó la comunidad china de la ciudad, el monumento a Manco Capac, que costeó la comunidad japonesa, ¿no? Son todo también ejemplos de esa época del centenario, que fue una época creo que muy, muy, muy interesante, ¿no? Y todo esto se dio dentro de todo ese contexto. En respecto a los bicentenarios, bueno, pues quizás no podamos observar ese impacto tan fuerte en los paisajes arquitectónicos de las ciudades. Ha habido grandes proyectos de torres bicentenarios, ¿no? Una en México, que pretendía ser la más alta de América Latina. Ahora hay otra en Costa Rica, que pretende ser la más alta de Centroamérica, inspirada en los árboles tropicales. Se han construido centros comerciales bicentenarios, avenidas bicentenarias, hay un parque bicentenario también en México, pero realmente quizás yo creo que dentro del bicentenario el avance, y creo que esta colección también es una muestra de ello, más importante se está produciendo, creo, en el aporte, en el análisis y la reflexión que se está haciendo sobre los procesos de las independencias, ¿no? Que creo que sobre eso vamos a hablar en la segunda pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dionisio. Sí. Bien, gracias, Manuel, por la invitación. Gracias al ingente esfuerzo realizado en tiempos tan difíciles para que se haga realidad esta magnífica colección por parte de la editorial Siles. Agradecer, por supuesto, a Acción Cultural, a la Fundación Ortega, pues que nos dé la oportunidad de reflexionar, de hacer público ese trabajo tan solitario, ese trabajo tan rodeado de papeles, que es el de la investigación, que tanto tiempo lleva y que tan pocas oportunidades gozamos para poder, defenderlos, expresarlos y, sobre todo, que la sociedad también tenga en cuenta que la historia y los historiadores somos importantes. ¿Cuál es nuestro papel como tal, ¿no? Por eso, cuando se plantea la pregunta de las conmemoraciones, ¿para qué y por qué?, siempre me hago la misma pregunta. Es como preguntar la historia, ¿para qué? ¿Y para qué sirve la historia? A mis alumnos, cada vez que entran en el aula de la universidad por primera vez, me gusta poner una cita. Es una cita bella, es una cita muy manoseada por los historiadores, es una cita literaria de una novela cuyo título es, en la traducción al castellano, creo que es El mensajero. Entonces la cita con la que empieza el libro es: el pasado es un país extranjero, allí las cosas se hacen de otra manera. Es decir, que
¿qué quiero decir o qué quiere decir o qué quiero transmitir, ¿no?, a los alumnos, a la gente, a la sociedad? Porque independientemente del periodo o de los hechos sobre los que prestemos atención, cada tiempo pasado es único, singular, a pesar de la sensación de repetición. Y las personas en el pasado piensan, reflexionan, dudan, deciden de una forma diferente o muy diferente a como lo hacemos en el presente. Por tanto, yo creo que cuando echamos la vista atrás, cuando queremos hacer historia, es muy presente, por lo tanto, tener una extraordinaria flexibilidad. O sea, no podemos mirar con los ojos del presente. Y dicho esto, hay momentos en la historia, y ahora es cuando quiero hablar de las conmemoraciones o de las celebraciones de los bicentenarios, hay momentos en la historia que son puntos de inflexión. Son puntos de inflexión. Puntos de inflexión en los que se aceleran los acontecimientos. En los que la gente, las personas, las sociedades laten de una forma distinta. En medio de periodos de aparente calma o de aparente, y en el que el tiempo corre a una velocidad muy distinta. Y son esos momentos en los que, bueno, marcan un antes y un después. Y son momentos en los que sus resonancias llegan hasta el presente. Y son los procesos de independencia en este caso. Por eso unos conmemoran, otros celebran las independencias. ¿Pero por qué y para qué? Bueno, sencillamente porque sin estos momentos, no alcanzaríamos a entender el presente en su total complejidad. Y eso hay que decirlo porque somos historiadores y nos ha tocado vivir un momento complicado. Soy consciente de que vivimos en una sociedad en la que lo que dominan son los medios de comunicación, las redes sociales, en los que la actualidad casi se mira al espejo continuamente, sin más. Son momentos en los que es habitual que se valoren las ciencias naturales como motores del cambio tecnológico. Y dentro de las ciencias sociales, bueno, pues se valoren aquellas que dedicadas al presente pues puedan manifestar una cierta utilidad hacia el futuro. Pero no es el caso de la historia. Para muchos, dedicarse al pasado es un esfuerzo inútil y, en el mejor de los casos, una mera distracción. Y es ante eso, ante esa situación en la que los historiadores, bueno, pues tenemos que responder. Hay que responder. Defendiendo nuestra profesión y defendiendo, evidentemente, de que cuando se conmemora o cuando se celebra, evidentemente estamos haciendo un acto importante. No estamos haciendo un acto de distracción. No estamos haciendo un esfuerzo inútil. Y no solamente para nosotros, sino para quienes viven con nosotros, para la sociedad en su conjunto. Por eso el esfuerzo que hagan los entes públicos, los esfuerzos que hagan las iniciativas privadas, la gente que estamos en las universidades, tenemos que poner en valor. Las conmemoraciones o los bicentenarios o lo que sea. Porque es el momento en el que tenemos que responder un poco a esa situación compleja en la que estamos. ¿Cómo podemos pretender entender o comprender la realidad sin contar con la historia? La realidad no es estática. Por lo tanto, únicamente con el análisis histórico podemos comprenderla en su amplia dimensión, en su total dimensión. Y eso a pesar de nuestras limitaciones, es decir, las limitaciones con las que contamos los historiadores y las tenemos que hacer explícitas. Es decir, la imprecisión. Claro, la imprecisión inherente a la ambiciosa tarea de la reconstrucción, de un momento histórico determinado, con gente que no forma parte del presente, con circunstancias absolutamente ajenas, que nosotros nos imaginamos, intuimos, con el riguroso trabajo de fuentes, cómo puede ser. Pero con la imprecisión, el subjetivismo es necesario e inevitable. Necesario e inevitable en nuestra labor. Y por otro lado, las dificultades que tenemos a la hora de entrar en las
en la profundidad de las corrientes de los movimientos de la historia. A veces simplemente arañamos la superficie. Pero a pesar de esas limitaciones, no podemos renunciar a nuestro encargo. No podemos renunciar a nuestro encargo. Y de ahí que las conmemoraciones sean la oportunidad. Sea una oportunidad, diría yo, momentos estelares. Un poco renombrando un famoso título de un novelista. Momentos estelares. Es decir, tenemos la obligación o por lo menos de intentar iluminar el presente. ¿Con qué? Con la luz del pasado. Con la luz del pasado. Una realidad que además es compleja. Una realidad que es compleja. Una realidad presente o un presente de globalización. Con enormes potenciales, sí, pero con importantes límites. Pérdida de identidad. La pérdida de la singularidad. La liquidez en la que vivimos. La ausencia de raíces. Por lo tanto, son momentos en los que el conmemorar, casi diría yo, que es más necesario que nunca. Y máxime, y con esto termino, cuando de lo que estamos hablando es de la historia compartida entre España y América, que no es un eco, no es un eco, ni para nosotros ni para los americanos, no es un eco. Por lo tanto, bueno, a la pregunta de las conmemoraciones, a la pregunta de las celebraciones de los bicentenarios, a la pregunta de, con muchísima flexibilidad, porque estamos trabajando sobre el pasado, sobre la historia, y por lo tanto hay que ser muy abiertos. Es verdad que la historia, parafraseando a Carlos Cipolla, nos aleja del provincianismo. Hacer historia nos aleja del provincianismo. Nos obliga a tener que pensar en otras formas de pensar, en otras formas de organizarnos, en otras formas de expresarnos. Y es un momento que es útil para la sociedad y es un momento de reclamo de nuestra profesión como historiadores y de nuestro compromiso por intentar un poco hacer más comprensible una realidad que siempre es muy compleja. Muy bien, muchísimas gracias. Y la segunda cuestión, y aunque sea telegráficamente en 5 minutos por ir cerrando el acto, en este siglo XXI, ¿pensáis que se puede hablar de una renovación de los estudios históricos del americanismo, tanto a niveles españoles, europeos y evidentemente lo que conocéis o muy bien conocéis de los estudios latinoamericanos? Si quieres, empiezas tú. Sí. Yo diría que sí, y creo que además el tema de la independencia creo que es un claro reflejo de ello. Creo que los estudios que se han ido realizando y que se han realizado mucho en el marco de las conmemoraciones de los bicentenarios, creo que uno de los grandes logros ha sido revisar procesos que rescatar del anonimato a muchos de esos sectores que han sido tradicionalmente invisibilizados, ¿no? Y que sin duda tuvieron un papel muy destacado, ¿no? Ha habido trabajos que han rescatado el papel de las mujeres en las independencias, el papel de la población afrodescendiente, el papel de grupos que nunca estuvieron o que tuvieron un papel muy marginal y que ahora sabemos que tuvieron un papel mucho más destacado del que pensábamos, ¿no? La importancia de los sectores rurales, ¿no? En que siempre se les dio como un papel, parecían que eran como sectores fácilmente manipulables, ¿no? Y no, ellos desempeñaron y jugaron en este proceso también un papel destacado. Creo que todo eso es muy importante. Queda pendiente hacer esto para otros temas de la historia también, ¿no? Parece que la historia siempre la protagonizaron hombres blancos poderosos, ¿no? Y los otros sectores quedaron siempre marginados. Yo creo que uno de los grandes avances en ese sentido ha sido rescatar esa diversidad y la importancia de estos grupos en estos procesos. Yo es lo que principalmente destacaría. Y también el análisis en el caso de las independencias, de estos procesos en regiones que sobre las que no teníamos mucho conocimiento, y creo que ejemplos como los que tenemos en la mesa con el estudio, ¿no? Para el ámbito centroamericano
y como decías tú antes, ¿no? Para el caso de Brasil, contar con un trabajo, ¿no? actualizado y en español sobre el tema, creo que son aportes muy importantes, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres seguir tú, Dionisio? Sí, sí, lo que tú mandas. Y cierre, bueno, brevemente, siempre las aguas de la historiografía deben de bajar movidas. El día que no bajen movidas es que no hay nada más que contar o estamos muertos, ¿no? En caso contrario, pues no avanzaríamos en el conocimiento histórico. Hay una frase de un historiador económico norteamericano, Benjamin Coria, que tiene un título, tiene un libro muy bonito, es pensar al revés. Hay que pensar siempre al revés. Eso no significa que pensando siempre al revés vayas a tener éxito, pero la única forma de explorar nuevos caminos, recorrer nuevas sendas, mirar las cosas de una forma distinta, descubrir, a fin de cuentas, es pensando al revés. En ese sentido, bueno, los avances han sido más que notables. A la imagen de unos procesos independentistas uniformes, continentales, con algunos matices regionales, pero poco más, bueno, las visiones ahora son mucho más corales. Se han avanzado sobremanera en investigaciones que integran el largo, el medio y el corto plazo. Por tanto, intentando armonizar investigaciones en las que se tengan en cuenta variables socioeconómicas, las ideas políticas o las biografías, ¿no? Otro ámbito de avance que también lo ha apuntado Emilio es el tema relacionado con los estudios con respecto al papel que tienen los distintos grupos sociales en los procesos de la independencia. Se está descubriendo agendas distintas, se están descubriendo grupos sociales que hasta el momento se tenía pensado que habían actuado con una cierta pasividad, no hay tal pasividad. Las formas de mostrar resistencia, las formas de poder articularse, avanzar, no retroceder, a veces no se habían desvelado hasta el momento y que nuevas investigaciones las están permitiendo aflorar. La idea de que las grandes influencias sobre los procesos de independencia venían de fuera, me refiero a las revoluciones, a la revolución norteamericana o la revolución francesa, que evidentemente tienen una influencia, bueno, han ido cediendo poco a poco a otra idea, y es que hay una influencia interior muy potente, que no es otro sino la quiebra de la monarquía imperial. Es decir, España recorre un fallido tránsito. La Constitución de Cádiz pues es un proyecto avanzado, muy avanzado, a pesar de sus limitaciones, de intentar hacer que el país o el reino pudiese transitar hacia la modernidad con un proyecto de monarquía parlamentaria que mi querido trienio liberal intentó rescatar, también de forma fallida. Todo eso tiene ecos y profundas influencias en los procesos de independencia. No quiere decir esto que la Revolución Francesa o la Revolución de la Independencia norteamericana deje de tenerlo, en absoluto, pero sí que se ha sumado. Y por último, sí que quería hacer referencia precisamente a una renovación historiográfica en torno al tema de la microhistoria y muy en particular a un trabajo distinto en torno a las biografías. Y en ese sentido hay un volumen, que es el de los rostros de la independencia de Perú, en el que, bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de que esos nuevos enfoques historiográficos en donde se trabajan las biografías, se trabajan a los personajes, a los importantes y a los no importantes, a los protagonistas porque son protagonistas y a los que no son protagonistas porque no son protagonistas. Permite al lector, a quien se acerque a la historia de los procesos de la independencia, no observar la independencia desde la platea, sino ver la obra en bastidores, observar a los protagonistas, a los personajes, a los actores de la independencia con sus dudas, con sus contradicciones. Pues, es decir, de una forma que podría ser más cercana a lo que pudieron ser los propios procesos de independencia. Porque termino también un poco parafraseando a Carlos Cipolla que si desde el presente el pasado se nos revela como una sucesión lógica, racional e ineluctable de acontecimientos, por el contrario, las sociedades y también los individuos siempre están decidiendo. Y no en todo momento de forma racional,
ante un amplio abanico de posibilidades que acabarán definiendo un futuro, en ese momento, incierto e imposible. Eso nos pasa ahora. Y eso ocurría también hace 200 años. Por lo tanto, trabajos como los de los rostros de la independencia permiten avanzar en esa nueva perspectiva y yo creo que es una gran oportunidad para acercarse a los procesos de independencia pues con otra mirada. Muy bien, muchísimas gracias. María Luisa Fierres. Bien, gracias. Bueno, en relación con tu pregunta, yo creo que es indudable, ¿no?, que vamos avanzando la historiografía. Yo recordaba, a propósito de todas vuestras palabras previas, cuando yo hacía la carrera, y a mí me explicaron la independencia, don Demetrio Ramos, que fue mi maestro y él fue el que me explicó la independencia, era un desarrollo de la independencia completamente político y militar. Era una visión muy, muy lineal y no salíamos de ahí. Cuando yo empecé a explicar la independencia en clase, yo me planteaba cómo buscar otras alternativas a esa explicación tan, tan simple a veces, ¿no? Y me costó encontrarlo, ¿eh? O sea, no era fácil encontrar, bueno, la participación de otro tipo de población, la implicación, las cuestiones económicas, cómo se financió, todo eso que a mí me preocupaba y que no era fácil encontrarlo. Hoy esta colección soluciona, y otros muchos libros tuyos y previos, creo que nos han abierto un panorama completamente distinto, ¿no? Pero no solamente en relación con la independencia. Este libro de la conquista me parece que es un buen ejemplo de estas novedades y estas nuevas reflexiones que hacemos ahora, ¿no? Aquí hay un planteamiento diferente con la participación y se da voz a gentes distintas, a grupos sociales diferentes, a sectores que apenas se les ha tenido en cuenta, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde debemos ir. Me estaba acordando ahora de también cuando hablabas de la importancia de la historia, de los historiadores y cómo tenemos que aprovechar las conmemoraciones para hacernos presentes, ¿no?, y para hacernos oír, que es cierto. Me estaba acordando de la concepción del mundo, de su historia, para los Aymara en Bolivia. Los Aymara entienden que el pasado está delante, porque lo han visto, ha pasado, y lo pueden comprobar. Sin embargo, el futuro está detrás, porque no se ve. Eso es algo oscuro, es algo indefinido, que no se ve. Y yo creo que tenemos que hacer eso, poner nuestra historia siempre delante, darle visibilidad y de esta forma enseñar también a las generaciones futuras de dónde venimos, dándole la importancia que tiene. Y yo creo que todos estos libros, estas obras y todas las reflexiones que contienen, que eso es una parte importantísima, detrás del texto hay muchísima reflexión, pues creo que es lo que va a quedar, ¿no?, y lo que tenemos también nosotros como historiadores que transmitir, la reflexión sobre nuevos campos, nuevos temas, nuevos aspectos que nos ayuden a entender el mundo en el que vivimos. Yo a mis alumnos de la asignatura del siglo XX siempre les digo que la asignatura, yo con las enseñanzas que yo les transmito, lo que quiero es que entiendan mejor la realidad americana y entiendan las noticias que aparecen en la televisión y sepan por qué pasan las cosas, ¿no? Que de otra forma, en muchas ocasiones, si no es con un planteamiento histórico, no se entiende, no sabes por qué están pasando las cosas, ¿no? Y yo creo que esa es hoy en día una de las misiones fundamentales que tenemos los historiadores, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias y nos despedimos aquí. Y yo con una imperdonable omisión, y es que no he aludido a otro bicentenario, es el de la República Dominicana, que aunque fueron 70 días independientes, lo fueron. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
diciendo, voy terminando, porque ya es una hora en la que conviene ir terminando. Y voy terminando dando, como hemos hecho todos, dando las gracias a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a Silex, a Manuel Chus, a los ponentes, a, por supuesto, a la Ortega y Marañón, a las personas que nos están viendo y nos han acompañado, y por supuesto pues a Acción Cultural Española, que es un maravilloso equipo que me toca liderar o trabajar con ellos. Solo un par de ideas. Decía Marisa esta idea de los aymaras, ¿no? De que el futuro está a la espalda, y me recordaba aquello de aquella explicación que da Walter Benjamin de un libro, de un dibujo de Paul Klee, Angelus Nobus, donde el ángel de la historia lo que va viendo es el horror, mientras se ve empujado hacia atrás, hacia el futuro, ¿no? Y solo comprendemos lo que nos viene mirando el pasado, y podemos intentar, viendo el pasado, qué es lo que tendremos detrás. Y en ese sentido, entender bien el pasado te ayuda a moverte hacia atrás, siempre ciegamente, ¿no? Pero con una intuición de qué puedes encontrarte y cómo puedes actuar. Y en ese sentido, sí que es muy útil la historia, porque no tenemos otra cosa que la historia para intentar ver el futuro. Y no lo puedo evitar, pero con la historia se hacen cosas tremendas, sobre todo en la política. Yo recuerdo un debate en el que me tocó participar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde debatíamos sobre la reciente y triste historia de España, pues de la guerra y de la dictadura. Y en el calor del debate no me pude contener, y a mi adversario le dije: usted me recuerda a una obra de Ray Bradbury, que es un novelista de ciencia ficción, que se llama, creo que, El sonido del trueno, en la que un agente tiene un negocio que consiste en viajar al pasado, a la época de los dinosaurios, y cazar dinosaurios, pero eran dinosaurios que iban a morir, entonces no pasaba nada porque no cambiabas el futuro, porque lo que ocurría ya iba a ocurrir, entonces te elegían los dinosaurios que iban a morir. Pero cuando se montan en la nave para volver, uno de los turistas pues se había salido del camino y había pisado una mariposa. Entonces, cuando llegan al futuro, había elecciones en Estados Unidos, y el libro de Bradbury es muy antiguo, pero viene a contar que por haber pisado aquella mariposa, pues había ganado las elecciones un tipo que era exactamente igual que Donald Trump. Es decir, que había modificado el futuro simplemente pisando una mariposa en el pasado. Y yo, a mi contrincante político, le hice un reproche que quizá fue un poco duro, pero le decía: cada vez que usted viaja al pasado, empeora el futuro. Entonces, quizá convenga, es muy importante el trabajo de los historiadores, de las historiadoras, ¿no? Porque de un buen viaje al pasado, comprendiendo su complejidad, podamos construir un futuro bastante mejor, ¿no? Y yo creo que el futuro de las independencias es el de las interdependencias. Entonces, tenemos una magnífica oportunidad a partir de ese pasado sobre el que nosotros no pudimos intervenir. Lo que sí podemos hacer es construir un futuro, el futuro que nos permitió aquellos encuentros. Y deberíamos trabajar sobre todo para encontrar en el pasado los materiales que nos permitan construir un futuro mucho mejor. Entonces, desde ese sentido, cuando la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional me dijo: es muy importante que Acción Cultural se implique en la celebración de los bicentenarios,
pues tuvimos clarísimo que apoyar esta colección era una tarea de Estado en el mejor y en el más noble sentido, ¿no? Y así lo hemos hecho y hoy me siento muy contento y muy agradecido y entonces ya no hablo más porque empecé diciendo voy acabando y esto es una vergüenza. Muchas gracias.